Me sorprende un sábado en la mañana, todos ustedes acá son gente sana al parecer. Muchos de estos artistas que les voy a presentar no son tan sanos como ustedes, no, creo que todos estos artistas han estado durmiendo hasta ahora, pero es bien interesante ver, ahora que ustedes han estado jugando con algo de arte tradicional, hay tres grandes momentos, yo creo, del arte popular peruano. El primer momento, o sea, de la mixtura que hubo entre culturas, el primer gran momento, de hecho, fue en la colonia, donde los artistas indígenas empezaron a trabajar con iconografía de Occidente. Eso, en el siglo XIX, con la llegada de la República, se transformó en el arte tradicional. Todo esto con lo que ustedes han empezado a jugar ahora es arte tradicional que viene de mediados del siglo XIX, cuando todos estos artesanos que trabajaban para la Iglesia, cuando llega la República, adquieren esta nueva forma de trabajar, que es lo que se conoce como arte tradicional o artesanía. Pero desde mediados del siglo XX, desde los años 50 para adelante, empieza a suceder algo extraordinario en el Perú, que es esta cultura rural, esta cultura tradicional, llega a la ciudad, llega a las urbes y se transforma en algo nuevo, que muchos han llamado como cultura chicha, ¿no? Entonces, chicha, tal como lo usamos los peruanos, es un término que ya adquiere una característica muy propia, es decir, se convierte en un peruanismo. Y por lo general hay dos acepciones que tiene el término. Hay una acepción positiva y una acepción negativa, ¿no? O sea, durante muchos años se ha visto lo chicha de una manera peyorativa, es decir, como lo guachafo, lo desordenado, aquello que transgrede la ley, lo irrespetuoso. Pero también hay otro lado, bueno, el lado negativo también, ¿no? Dicen que tenemos una política chicha, una cultura chicha combi. Entonces hay como un montón de acepciones negativas que tiene el término chicha, pero también le podemos ver el lado positivo, como lo chicha como algo creativo, lo innovador, aquello que con pocos recursos hace mucho. Pero yo prefiero denominarlo chicha como la transgresión creativa de la norma. Esa es para mí la sección más acertada que uno podría para entender todo este fenómeno complejo que es lo de la cultura chicha o de este mestizaje al cual ha llegado la cultura peruana, que podríamos hablar como un estadio de mestizaje chicha, ¿no? Donde ya todas las influencias culturales se han mezclado tan bien que ya no podemos distinguir qué es lo occidental en nuestra cultura, qué es lo nativo, porque digamos la urbe ha hecho que todas estas cosas se mezclen de una manera muy especial. Entonces, por ejemplo, en lo que significa la transgresión creativa de la norma, ¿no? Por ejemplo, en esta tipografía hecha por el artista Monkey, que lo hizo para una exposición que curé en el Centro Cultural de España, lo creativo o la transgresión de la norma se encuentra en un pequeño detalle en esta tipografía, ¿no? Es una tipografía bastante atrevida igual, ¿no? Por la mezcla de tipos, pero lo que me parece más interesante, me acuerdo que con Elio Tupa, cuando vimos a Monkey pintando esto, me dijo, pucha, Monkey me sorprende, ¿no? Y es este detalle que generalmente ningún tipógrafo haría, que es muy sencillo, que es la inversión de la colita de la Q, ¿no? O sea, generalmente los tipógrafos innovan mucho, pero siempre siguen la norma y desvían la cola de la Q hacia la derecha, pero Monkey, con esa travesura, con esa transgresión creativa, juguetonamente lo transformó o lo viró hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esa transgresión creativa de la norma, ese poner de cabeza el mundo, porque de alguna manera tú crees que no está de acuerdo a lo que verdaderamente podría ser, esa transgresión creativa de la norma, esa inversión del mundo, de los códigos que recibimos de Occidente, es lo que algunos denominan como chicha, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de esta carátula de los Chapis, del primer disco Los Chapis, que en unos meses va a ser reeditada en España, va a venir también, han hecho una reedición en vinilo. Y el arte de esta carátula es muy interesante porque no sé cuántos de ustedes conocen el grupo Los Ramones. Es la carátula del... Es el tercer disco de Los Ramones, el Road to Ring. Y lo interesante, lo que ha hecho el diseñador, es precisamente utilizar, la carátula es exactamente igual, no están los Ramones, pero ha transformado a un grupo punk de Nueva York en los Chapis, en un grupo de chicha, ¿no? Entonces eso es realmente de lo que yo hablo, de la forma en que la cultura popular peruana, que algunos denominan como chicha, pero igual eso está en discusión, es el apropiarse los códigos de Occidente y
adecuarlos a lo que tú mejor crees, ¿no? Digamos, achicharlo, acholarlo, aperuanarlo. Y eso es lo que ha hecho este diseñador con esta carátula de los Ramones, que la ha transformado a este grupo punk de Nueva York en un grupo de chicheros. Y bueno, la ciudad de Lima con un fondo rosado casi infantil, ¿no? Las letras del Chifa, la tipografía de arriba como si simulara un auto. Esto, digamos, yo encuentro el origen de mucho de la gráfica popular que va a aparecer en los 80s, en los diseños que se hacían en los vinilos a mediados de los años 70. Este es un disco de esa época, de Huancayo, de folclore de Huancayo, y ya hay un juego de colores que va a anticipar el cromatismo que va a aparecer después, en los años 80, en los carteles chicha. Bueno, muchos de estos diseños fueron hechos por un artista, hasta hace poco no sabía quién era, y es un artista que se llama Frank Ventura. Frank Ventura, en los años 80, se dedicó a hacer este tipo de carátulas con un estilo, o digamos una técnica, que se llama el fotomontaje. Es decir, bueno, ustedes ya son hijos de las computadoras y de todo el proceso digital, pero a comienzos de los años 80, cuando no existía nada de esto que es para nosotros tan común, el diseño gráfico se hacía absolutamente a mano. Es decir, todo esto que ustedes ven acá, las letras, los dibujos, todo esto se hacía a mano, como una especie de collage, de ahí se le tomaba una fotografía y eso recién pasaba a la imprenta. Es un tipo de diseño gráfico muy heroico, pero que en esa época se hacía, era la única opción que uno tenía, ¿no? Entonces, es bastante interesante el trabajo de Frank Ventura, porque él, en realidad, rompe todas las formas clásicas del diseño, ¿no? O sea, ni siquiera en las carátulas de discos norteamericanos o europeos uno puede ver este desborde de color y de formas que uno puede ver en los diseños de Frank Ventura, ¿no? Como ven, que es básicamente grupos de chicha y grupos de folclore. Pero sobre todo presten atención al último disco que está al fondo, abajo a la derecha, y vean la letra, la tipografía, que va a ser que ya tiene el degradé clásico que se va a usar en los discos, perdón, el degradé clásico que se va a usar en los afiches chichas que van a aparecer en los años 80. Es decir, primero han sido los diseñadores gráficos de los vinilos y después eso pasó al diseño de los carteles y las banderolas. Y ahí está. Es un degradé clásico verde, amarillo, rojo, que uno lo va a ver posteriormente ya en las paredes, ¿no? Ya no solo en el diseño de los discos, pero acá fue donde comenzó, digamos, la época de la música popular tropical peruana. Y es la mezcla de diseño. Bueno, ustedes saben, el diseño escalonado es un diseño que viene en el Perú desde la época prehispánica, ¿no? Y es interesante cómo el diseñador de las ropas de este grupo ha jugado con dos elementos. Un elemento republicano, que es la bandera blanca y roja del Perú, con un elemento mucho más milenario, mucho más antiguo, que es el diseño escalonado que uno le encuentra en todas las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces, para que vean cómo en lo chicha el futuro y lo milenario no es algo que se contrapone, sino es algo que convive de una manera armónicamente, ¿no? Como en el caso de la carátula del grupo Somos, que es un grupo también de Huánuco, y en el cual vemos al grupo que está tocando dentro de Machu Picchu. Los instrumentos son occidentales, ¿no? Están la guitarra eléctrica, el órgano, la batería, pero las melodías provienen del mundo andino, ¿no? Entonces, esa cosa de apropiarse lo tradicional y mezclarlo con lo moderno, lo occidental, en una especie de lo que yo llamo un canibalismo cultural, ¿no? O sea, se devora lo que viene occidente, pero tú no te sometes a ese tipo de imperialismo, sino por el contrario, le das la vuelta a ese imperialismo, devorándolo, apropiándotelo y acomodándolo a tu forma de ser, ¿no? Acá, ¿se acuerdan la tipografía de Chapis? Acá se transformó en la tipografía que hasta ahora sobrevive, ¿no? Diseñada por Frank Ventura y que después pasará a ser apropiada por artistas como Monkey, ¿no? Cuando hace alrededor de 7 años,
Con ello, Tupac me contó que su maestro, él aprendió mucho del arte y de la gráfica popular con un artista que se llamaba Monkey. Entonces lo fuimos a buscar y a su taller en San Juan de Lurigancho, y en esa época ya Monkey, con toda esta cuestión de las cosas digitales y de las gigantografías, mucho del arte popular peruano, de la gráfica callejera, ha ido desapareciendo. Y Monkey ya había sido desplazado, y realmente ya a lo único que se dedicaba ya no era a hacer carteles, sino a pegarlos nada más, ¿no? Pero con Elliot lo fuimos a buscar, y estaba yo haciendo la exposición de Mica Chicha, le hicimos un encargo, ¿no? que vuelva a pintar, porque él era muy conocido en la pintura de banderolas. Pero también Monkey, acá está en los años 80, ya bastante joven, mucho más joven, en un taller de serigrafía a la espalda de un local de concierto que se llamaba Así es mi tierra, en La Victoria. Si se dan cuenta, fíjense en las letras, todavía no existe el flúor. Estamos a mediados de los 80 y todavía uno cree que el afiche Chicha es algo eterno, o sea, la forma que tiene, pero todavía a mediados de los 80 era una serigrafía hecha con malla, y los colores eran colores enteros, ¿no? No existía el flúor, existía el degradé, pero si ven, en ninguno de ellos hay ningún color flúor, porque hasta esa época no se había descubierto la composición química que hace posible que se imprima sobre papel sin dañar la malla, ¿no? Entonces, generalmente, si tú usas la tinta de la ropa y la pasas por una malla serigráfica, destruyes la malla, ¿no? Entonces, eso se descubrió años después, y acá está Monkey, pues, en su taller de Así es mi tierra, ¿no? Ya, pues, eran animalitos que tenía, sus mascotas, y los trabajadores del local, ¿no? Y todos eran diseños de Monkey, ¿no? Bueno, Monkey de ahí se hizo muy famoso por hacer banderolas, ¿no? Es decir, hacerlas y diseñarlas. Creo que era el único o uno de los pocos que a mediados de los años 80 pintaba banderolas, ¿no? En tela, ¿no? Ya después con la gigantografía mató todo eso, pero hasta mediados de los años 90 Monkey tuvo un nicho de mercado en la calle, diseñando banderolas para los grupos de folclore, ¿no? Cuando uno ve videos de folcloristas o de grupos chicha un poco más antiguos, uno puede ver que todos ellos tenían banderolas, ¿no? Y muchas de ellas pintadas por Monkey, ¿no? Ahora, lo de la transgresión de la norma, ¿no? Monkey, como muchos de los artistas callejeros, son artistas autodidactas, ¿no? Entonces, digamos, nociones clásicas como proporción, perspectiva, no interesan en un arte que es muchas veces muy intuitivo y que rompe cualquier tipo de formalidad, ¿no? O sea, digamos, proporciones en tamaño de la cabeza, del cuerpo, digamos. En este caso, es muy intuitivo la forma en que Monkey diseña, ¿no? Es una intervención que él hizo en el Centro Cultural de España, cuando hicimos la primera exposición de Mica Chicha. Ahí está la banderola que hizo Monkey. Y esta es la intervención que hizo para la segunda versión de Mica Chicha. Y bueno, yo le dije a Monkey que inventara un infierno, y él hizo su versión de una Lima la loca, ¿no? La Lima de mis colores, ¿no? Y bueno, hay prostitutas, vagabundos, están robándole una persona, hay un borracho dormido, hay dos hombres besándose, y están todos los carteles de Lima, ¿no? La idea era que Monkey representara el estado más caótico de la ciudad, ¿no? Entonces él hizo este infierno que en realidad parece, todas estas cosas tan fuera de la ley, parecen muy divertidas, ¿no? Parece que todo el mundo estuviera en realidad celebrando. Bueno, esta es la tipografía que hizo Monkey para Mica Chicha 2, que se ganó un premio en el Trimarchi, ganó un premio de tipografía el año 2015 o 2014, si no me equivoco. Y bueno, acá están todos los artistas que participaron en la muestra, fueron más de 20, fueron como veintitantos artistas, porque algunos de estos son colectivos de muralistas que intervinieron en la parte de afuera. Y bueno, de los artistas acá está presente Azucena de Carga Máxima, pero hay muchos más, está el grupo MDH, está Carga Máxima, Ruta Mare. Y
Cuando hablamos de gráfica popular, todos ustedes conocen el nombre de Helio Túpac. Helio quizás es el artista que más de todo este universo ha trascendido y ha hecho una carrera como diseñador y como artista plástico. Incluso Helio, en estos momentos, él dice que él ya no se considera un artista chicha, que hay que llamarlo artista contemporáneo, lo cual me parece una posición válida, pero las raíces de Helio y su popularidad están precisamente en haber crecido en un ambiente donde se hacían carteles chicha, ¿no? Y Helio siempre ha mencionado la influencia que tuvo o que ha tenido el bordado tradicional en su obra, ¿no? La tía de Helio es una bordadora, esta es una manta hecha por su tía de Helio. Y como ven, digamos, la contraposición de colores es muy similar a la que uno va a ver en los carteles chicha después, ¿no? Generalmente la manta huanca, la manta de Huancayo, es un fondo negro y sobre ese fondo negro uno coloca distintas combinaciones de colores, ¿no? Y el fucsia, ¿no? El fucsia, los amarillos, los colores neones, ¿no? Ahora, ¿eso cuándo comenzó, ¿no? Uno parece preguntarse cuándo comenzó este estallido de color en el Perú. Y para que vean que es bien paradójico, la llegada del color flúor al Perú fue una cuestión de una invasión imperialista. Les voy a explicar por qué fue una invasión imperialista. En los años, a mediados de los años 60, América Latina estaba llena de guerrillas, ¿no? O sea, grupos de izquierda o de gente de extrema izquierda que quería, por la influencia de la Revolución Cubana, hacer revoluciones en distintos países de América Latina. Entonces, en el Perú hubo unas revueltas en el año 65, unas guerrillas que fueron exterminadas rápidamente, pero, digamos, el gobierno de Estados Unidos decidió enviar a un grupo que se llamó los Cuerpos de Paz, que eran médicos militares, que supuestamente colaboraban con el desarrollo del país y se iban a las zonas más pobres a dar medicinas, a hacer pequeñas obras civiles. Pero estos médicos militares trajeron anilinas flúor, anilinas de colores y anilina flúor, y eso fue una revolución en el textil tradicional peruano, porque hasta antes de la llegada de los médicos de la Alianza para el Progreso, de los Cuerpos de Paz, en el Perú las ropas tradicionales se teñían artesanalmente solamente con tintes naturales, ya sean animales, minerales o vegetales. Cuando llegaron los gringos, los médicos gringos de los Cuerpos de Paz de Kennedy con las anilinas, hicieron una transformación radical en los textiles tradicionales peruanos. Y trajeron además los colores flúor. Entonces, estos colores flúor ocasionaron una revuelta en los textiles tradicionales, y donde primero las primeras personas que empezaron a usar ropas con colores flúor fueron precisamente en las zonas del Perú andino más profundas y más campesinas. Entonces, es por eso que ahora no existe traje tradicional en el Perú, o en casi todo el Perú, que no tenga un elemento flúor en su composición. Y esto es una influencia, paradójicamente, de un producto norteamericano que se apropió totalmente y que es parte ahora de nuestro arte más tradicional, pero es un producto que vino del extranjero, ¿no? Es decir, como se devora, se canibaliza algo que viene de afuera, pero para tus propios intereses, ¿no? Bueno, Helio ha hecho un trabajo muy fino. Él se considera más que un cartelista, ahora un tipógrafo, y ha seguido en ese camino. Lo suyo ya no es arte popular, definitivamente, ya es algo que tú lo utilizas para decorar tu sala, ¿no? Ya ha entrado en otro circuito, aunque el hermano de Helio sigue haciendo carteles chicha, ¿no? Que es, digamos, todavía se pueden ver en la calle. Pero algo que uno puede seguir viendo en la calle son estos carteles, que son muy, muy típicos de restaurantes que uno puede ver en las zonas más populares de Lima o en provincias, ¿no? Los carteles que se utilizan para anunciar comida en restaurantes o distintos productos. En este caso, este es un cartel hecho por un artista llamado El Caribeño, y si ven este tipo de letra, que tiene como una colita, es una letra que viene desde los años 60 y que se llama Carga Máxima.
La inventó supuestamente un artista de la parada que se llamaba Cara Cortada, y se llama carga máxima porque en estos años, en la parada, en mediados de los años 60, los artistas populares, digamos, los dueños de los camiones llamaban a los artistas para que les hagan letras en la parte trasera de los camiones. Entonces, en la parte trasera de los camiones ponían altura, peso, carga máxima. Y este tipo, y este estilo de tipografía quedó con ese nombre, ¿no? Es decir, los camioneros empezaban a encargar a los artistas callejeros, hazme un carga máxima, ¿no? Entonces, esta tipografía quedó con ese nombre, ¿no? Y este es caribeño, un artista callejero. Él empezó muy joven, él vino de niño a Lima, no sabía leer ni escribir. Él me contó que él aprendió a leer recogiendo los periódicos de la calle, y como no tenía una manera de sobrevivir, en un momento agarró un pincel, una latita, y se ofreció para hacer diseños de letras, ¿no? Y caribeño, desde el año 59 hasta hace un par de años en que él falleció, trabajó siempre en este arte de hacer tipografías callejeras, ¿no? Ya sea para mototaxi, letreros de restaurantes, ¿no? Caribeño es una persona muy sabia, digamos, adoptó el mote de caribeño porque era fanático de la música cubana y a la vez me dice de la revolución, ¿no? Era un socialista convencido, y también alguien que había intelectualizado el arte popular como algo que no podía trascender su espacio, y realmente ofrecía a precios muy económicos sus carteles, ¿no? Ya que su objetivo era un arte para todos, ¿no? Un arte de la calle. Tenía muy, muy claro eso caribeño. En el caso del registro casi antropológico, sociológico de la cultura popular, yo creo que es invaluable la obra de Nicolás Torres. Nicolás Torres es un fotógrafo callejero que en los años 80, él era un ladrillero, o sea, era un obrero, que un día vio que alguien se acercaba a la ladrillera y empezaba a vender fotos, ¿no? De un matrimonio que hubo, de alguien que se casó, y veía que vendiendo fotos él podía ganar más dinero que durante una semana haciendo ladrillos de adobe, ¿no? Entonces se compró una cámara y empezó a registrar fotográficamente su barrio. Acá está en su barrio, al frente de su casa, también hecho con ladrillos de adobe. Es en el barrio Cajamarquilla, que es en la carretera central. Cajamarquilla es la huaca más grande, el resto prehispánico más grande que hay en la ciudad de Lima. Y alrededor de Cajamarquilla hay una barriada, que es el pueblo Cajamarquilla, que hasta ahora no tiene servicios ni siquiera de... Bueno, tiene luz, pero todavía no tienes, digamos, agua potable, o sea, agua y desagüe, ¿no? Bueno, este era el lugar de trabajo del señor Nicolás, esta ladrillera. Y el señor Nicolás, como le digo, tiene un registro súper importante desde los años 80 del barrio Cajamarquilla, desde el momento en que se inicia. Miren la fotografía que está superior izquierda. Es cuando Cajamarquilla era una invasión. Y ha registrado distintos momentos de la vida popular con una horizontalidad que realmente no tienen los fotógrafos de la clase media o de la clase alta, que van a fotografiar el pueblo, las barriadas. En el caso del señor Nicolás hay una horizontalidad porque él es una persona más, es el vecino que te toma la fotografía. Entonces hay una actitud mucho más relajada, mucho más auténtica de los retratados en su fotografía, ¿no? Y también el señor Nicolás fue muy importante. Fue contratado por una promotora de música chicha, por la promotora Marca Huasi y Estrella Azul, para registrar distintos conciertos de música popular en la carretera central. Entonces el señor Nicolás, aparte del registro del barrio, tiene un registro muy, muy interesante, muy apasionante de la movida musical en la carretera central chicha, ¿no? Entonces, yo he revisado el archivo del señor Nicolás. Le hice también una exposición en el Centro Cultural Ricardo Palma. Es un archivo de alrededor de 60.000 negativos, de los cuales he podido ver los primeros años.
Pero es un registro bien, bien importante y muy interesante de la vida callejera, ¿no? De la vida de los barrios populares del Perú, ¿no? Y también con un ojo muy, muy especial, ¿no? Miren la composición, es casi como un artista del Renacimiento que compone en formas piramidales, ¿no? Y cuando uno ve también el proceso de los negativos, uno ve cómo el señor Nicolás va acomodando los personajes para que tengan una proporción, ¿no? Que igual se rompe con la espontaneidad de los personajes retratados, ¿no? Acá un Bruce Lee de Cajamarquilla. Acá. Bueno, este es el tigre. Perdón, el león que rompe las cadenas, ¿no? Acá está el romance chicha. Bueno, hablando de la apropiación del imperialismo, o sea, todos ustedes conocen pues la imagen del león que rompe las cadenas, ¿no? Que comenzó a aparecer como en los años 80 en las partes traseras de los camiones. Bueno, otra vez, la apropiación de la cultura imperial, ¿no? Eso seguramente debió haber aparecido primero en un sticker. El artista popular se lo apropió y lo llevó a la parte trasera de los camiones y al final se ha convertido como una marca de identidad del Perú, ¿no? No existe en otro lado esta iconografía del tigre del león que rompe las cadenas. Es una cosa muy, muy peruana, ¿no? Pero otra vez, seguramente fue un diseño de un sticker gringo que vino acá y el artista popular se lo apropió. Y otra cosa que es muy importante en la gráfica popular es que no existe propiedad privada. Por eso yo hablo como de tres regímenes políticos en la economía visual de la cultura popular, ¿no? O sea, es muy capitalista, por supuesto, porque los artistas populares están compitiendo unos con los otros por tener clientes, pero también es muy comunista en el sentido en que no hay propiedad privada. Es decir, si tú lanzas una imagen a la calle, otro se lo va a apropiar. No hay un copyright en la gráfica callejera, ¿no? Es un copyleft en realidad, es una propiedad colectiva. Y también hay un régimen muy socialista en el sentido de que nadie usa, en la gráfica popular, nadie usa códigos que necesiten mucho trabajo intelectual. Digamos, esta gráfica callejera la puede entender alguien con educación como alguien sin educación, ¿no? Un obrero como un profesor, un niño como un anciano. Como les digo, no hay como tres economías políticas en la gráfica popular, ¿no? Peruana. Y si hay tres economías políticas, hay cuatro zonas geográficas, como en el Tahuantinsuyo, ¿no? Todos sabemos que la cultura andina milenaria ha trabajado con las dualidades y estas dualidades se transforman en cuatriparticiones. Y lo mismo hicieron los incas cuando trataron de dividir el Tahuantinsuyo en cuatro, ¿no? Porque Tahua en quechua es cuatro, ¿no? Entonces dividieron en cuatro el territorio del Tahuantinsuyo y para que vean cómo son las sobrevivencias a través del tiempo, ¿no? También yo he encontrado que la gráfica popular peruana tiene cuatro grandes zonas, muy similares a las que los incas diseñaron. Es decir, tiene una zona oriental, que sería el Antisuyo, una zona oriental que en nuestro caso contemporáneo es nuestra Amazonía, que tiene una gráfica popular muy peculiar. Tiene una zona altiplánica. Tiene una zona central que en el caso de, ya no sería el Cusco, sino en el caso del Perú contemporáneo, sería la zona de Lima-Huancayo. Y tiene una parte norte, que sería desde Chiclayo para arriba, toda la gráfica de la costa norte del Perú, que también es muy peculiar. Empezando con la gráfica del altiplano, la gráfica del sur, la gráfica que sobre todo está en ciudades como Puno y Juliaca. Acá les estoy mostrando, estos son serigrafías sobre tela plastificada que se utilizan para los tricitaxis en Puno y Juliaca. También los tapabarros, que son invención de los altiplánicos. Este es un tricitaxi de Juliaca, con todo el tuneado de las letras. Ya ven los degradés que comenzaron en los 80.
Bueno, y uno va por las calles, sobre todo de Juliaca, y te venden las serigrafías impresas. Son bastante baratas, 8 soles, 7 soles, cada telita plastificada. Y estas son las telas cuando uno le pone el flúor. Es una parte del montaje que hice para mí, que es Chicha 2. Y como ven, es bien interesante porque es una mezcla. Bueno, hay un proceso artesanal que es la serigrafía, que es manual, pero también hay un proceso de diseño gráfico en computadora. Es decir, hay algo tradicional que se ha hecho, algo muy, muy artesanal, pero también hay un super diseño turbo estéreo en computadora, ¿no? Entonces, ahí la tecnología y lo tradicional no está reñido en este arte de las tipografías callejeras para los tricitaxis y mototaxis en Juliaca, ¿no? Más del diseño. Bueno, estas letras las hicieron a Linder con Azucena. Y bueno, es una letra típica de las partes de hacer los camiones, ¿no? Cuando los tigres pasan, los perros ladran. Y están distintos tapabarros, ¿no? Todo esto es gráfica básicamente del altiplano, ¿no? Bueno, hay un Bayak ya diseñado, ya esto es totalmente tecnológico, totalmente hecho por computadora. También los diseños de las publicidades en las calles de Juliaca, ¿no? Bastante recargados, con mucho movimiento. Y bueno, pasamos del altiplano a la costa norte del Perú, las playas más preciosas del Perú, con un clima y con mucho sol, lo cual es muy importante entender la luz y la sensibilidad hacia el color. Los norteños tienen una sensibilidad al color muy especial y ellos han transformado el afiche chicha. El afiche chicha tradicional, hasta antes de la llegada de los afiches norteños, era fondo negro y letra flúor. Pero los norteños lo cambiaron y empezaron a jugar con los colores. Es decir, los fondos ya no eran negros, sino podían ser azules, violetas, amarillos. Y también empezaron a hacer diseños de calados con las imágenes de los cantantes, ¿no? Entonces, los norteños hicieron una transformación del afiche chicha que era muy tradicional hasta antes de la explosión de la cumbia norteña alrededor del año 2007 y de la aparición de muchos talleres, sobre todo en la zona de Piura, del Bajo Piura, ¿no? Yo no he encontrado, donde más talleres hay en el Perú es en Lima, Huancayo y Piura. Y está muy ligado precisamente al éxito comercial de la música norteña, ¿no? Bueno, estos son diseños de Humberto Pic, que es el taller, uno de los talleres más grandes del Perú, de gráfica popular chicha. Estos son unos afiches que él hizo especialmente para A mí que Chicha 2, son arte pop, ya han trascendido el formato tradicional de un afiche, y hizo estos diseños que son bastante, bastante atrevidos para cualquier formato de arte plástico pop, ¿no? Sobre la gráfica norteña, también ellos son muy originales en las letras. Los norteños son personas muy pausadas, que se toman mucho tiempo, son unos artesanos muy finos, entonces se dedican a que las letras tengan formas mucho más caprichosas que acá en Lima, ¿no? Entonces, esta letra que ven en la parte de abajo, como si fueran unos húmeros, unos huesitos, los norteños la llaman precisamente letra huesito, y es muy típica del norte, ¿no? Miren cómo juega con las tipografías. Acá en Lima lo harían todo recto, letra bold nada más, ¿no? Pero acá el artista se ha dado la paciencia de que de hacer un diseño distinto para cada tipografía en cada línea para anunciar una pequeña peluquería, ¿no? Y cuando caminábamos acá con los amigos de Carga Máxima por la ciudad de Paita, nos dimos cuenta que había mucha gráfica, mucha pintura, ¿no? Y este artista era Lorenzo Aguilar, el paiteño, ¿no? Es el diseño que hizo para Mi Que Chicha 2. También conocemos otro artista en Paita, que es Calín Rivas, que hacía, digamos, tipografía, pero también trabajo en aerógrafo, como ven la pirata ahí atrás. Otro artista del Bajo Piura, Puse, que hace.
Y también muy típico del norte es la gráfica para los camiones. Acá los artistas pintores de camiones en la ciudad de Sullana, ¿no? Que es una ciudad al norte que también es característica por su dibujo de camiones. Otra intervención que hicieron los artistas norteños en el Centro Cultural de España. Y, digamos, el último sector del cual les voy a hablar es el amazónico, que también es una gráfica absolutamente distinta. Muchos de los artistas gráficos amazónicos son muy autodidactas, a veces hacen un arte bastante, bastante brutal, digamos, en el sentido de que no tienen ni forma ni perspectiva, pero tienen la osadía de atreverse a dibujar. Este es un diseño... Bueno, es interesante, ¿no? Porque cerveza 3x10.50. Es arte publicitario, hecho con mucho atrevimiento, porque la necesidad te obliga a pintar, aunque no sepas pintar. Pero también hay artistas más refinados. Bueno, esta es la... El Art de Papi, un videopap que ha sido cerrado muchas veces en Iquitos. Bueno, diseño de peluquerías. Y hay un artista que a mí me parece un artista pop muy sofisticado, que es Piero. Bueno, Piero Walter Guevara estudió en la Escuela de Bellas Artes. A diferencia de los otros artistas que vimos que dibujaban, digamos, Piero sí es un artista que pasó por la Escuela de Bellas Artes. Pero lo que sucede con muchos artistas populares en el Perú, que salen de las escuelas de arte de provincia, tienes dos alternativas: o trabajas como profesor o te dedicas al arte publicitario callejero. Y Piero se dedicó al arte publicitario callejero, pero con una técnica impecable, ¿no? Él sí domina a la perfección las perspectivas, digamos, las proporciones, los colores, ¿no? Es un artista pop muy sofisticado. Y esto es algunos de los diseños que se encuentran en la ciudad de Iquitos, ¿no? También, ¿no? Otra vez la apropiación del sticker gringo, pero para sus propios intereses. Bueno, otro artista gráfico amazónico que yo admiro mucho es Luis Sakirai. En Luis, una característica, cuando ustedes vean una mujer así exuberante, porque hasta el pollo, la brasa está lleno de curvas y es exuberante, es precisamente eso, ¿no? Estas curvas que Sakirai y también hace unas tipografías muy hermosas. Todo esto es obra de Sakirai. También miren su cosa cromática. Es algo que tiene, que otra vez yo vuelvo a insistir en el tema de la luz. Ya sea en el norte del Perú o en la Amazonía, cuando uno tiene tanta luz, tanto sol todo el día, todo el año, uno desarrolla una capacidad cromática que nosotros en Lima no podemos desarrollar. Entonces, el hombre norteño y el hombre amazónico tienen una sensibilidad retiniana al color muy, muy peculiar, ¿no? Bueno, otro diseño de Luis para celulares, bastante atrevido. Acá una tipografía de... Bueno, este es cartón también calado y con una parodia de lo que podría ser el comercio sexual iquiteño, el gringo con la mujer popular amazónica, y para recargar que es bien de pueblo con el traje de la alianza. Bueno, está Luisa Quiray en uno de los bares que él ha pintado. Y como ven, en la obra de Luis todo es curva, ¿no? Todo es exuberancia, todo es vida. Hay incluso hasta el encuentro traumático de los españoles con los nativos es un encuentro alegre. Luis es casi un niño, para él todo lo ve todo de un lado muy lúdico, muy de felicidad, ¿no? Hasta los peces están sonriendo, ¿no? Entonces es un mundo utópico, casi infantil, de alegría, donde no existe el mal, lo cual se contrapone con este personaje que es Lucuma. Bueno, claro, Luis es, Sakirai es la inocencia, ¿no? El mundo utópico, sin mal. Lucuma es todo lo contrario, él es un expresidiario. Como ven, está lleno de tatuajes y de cortes. Él pasó 25 años en distintas cárceles del Perú.
su primer crimen lo cometió a los 16 años que asesinó a su hermano en el orfeninato porque el hermano lo torturaba. Y de ahí ya Luis pasó por todas las profesiones posibles que un criminal puede pasar, o sea, digamos, asaltante, terrorista, sicario. Pasó por todo y 25 años en cárcel, hasta que en su último año en una cárcel de Pucallpa él pintó una zarita y encontró la iluminación, ¿no? Entonces es por eso que su lema, que el lema de Lucuma es del puñal al pincel, ¿no? Ese es su lema. Y acá, como lo vemos, a la izquierda la imagen del asesinato y a la derecha está pintando a la zarita en una cárcel, ¿no? Y Lucuma pues es muy católico, entonces él se representa como un Cristo, tiene los mismos tatuajes que él, a la izquierda la cárcel y a la derecha la Amazonía donde él encontró la supuesta liberación. Bueno, Lucuma también tiene ideas políticas, un sancochado de ideas políticas, entonces cuando yo le pregunté, Lucuma, ¿qué es este cuadro? Me dijo, ah, son grandes hombres del siglo XX. Entonces ya está Mao, Stalin, Abimael Guzmán, bueno, sí, pero en un cuadro mucho más pop, una Marilyn que es a la vez una Santa Rosa de Lima. Y Lucuma tiene una visión muy de extrema izquierda, entonces es muy interesante este cuadro porque, y también a la vez lo mezcla con su cosa religiosa de leer siempre la Biblia, es evangélico. Entonces, este es un cuadro del Apocalipsis, de la serpiente de Babilonia. Pero lo que está haciendo la serpiente de Babilonia, una, ha incendiado el palacio de gobierno y en la cabeza de la serpiente de Babilonia están, digamos, en sus bocas, están las cabezas de los presidentes de los últimos 30 años en el Perú. Están todos, ¿no? Alan García, Toledo, Belaúnde, hasta Paniagua lo ha puesto, ¿no? No perdona ni uno, Fujimori. Dentro de esta lógica del lumpenproletariado, que redime políticamente al país, castigando a los delincuentes que nos han gobernado, está este cuadro que es una última cena. Lucuma está al medio y a la derecha de él están distintos criminales de los años 80 como Loco Perochena, Loco Bicharra, Mosca Loca, Common Baby, y del cuerpo de estos delincuentes, de estos lumpenproletarios, salen serpientes que también van a devorar la cabeza de los presidentes, ¿no? De alguna manera, dentro de la óptica política de Lucuma, solo el lumpenproletariado podría tener la energía para derrotar a aquellos que nos han oprimido durante tantos años, ¿no? Bueno, Lucuma también es un pintor publicitario, es el único de los pintores que ha logrado cierta inserción en el sistema de galerías, ¿no? Hace un par de años hubo una exhibición en Revolver, una galería muy de arte chic, de arte conceptual, pero también Lucuma entró. Bueno, son arte publicitario de Lucuma para una cevichería en el mercado de Iquitos. Con el último personaje que les voy a hablar, el último pintor, es Ayuco, José Asunción, Asunción Guerra. No, Asunción Araujo, perdón. Y bueno, él se define como el pintor cuyos pinceles eyaculan orgasmos y colores. Es un pintor básicamente erótico y el lugar favorito, la Capilla Sixtina del arte amazónico, porque está pintado de todas las paredes y hasta el techo, es el refugio de los infieles. Un barcito de baile en Iquitos y donde Ayuco todos los años lo decora con sus pinturas eróticas, ¿no? Bueno, es un sitio muy estimulante, cuando vayan a Iquitos les recomiendo ir en pareja. Hay unos grupos de cumbia excelentes los viernes y sábados, pueden bailar en vivo. Y los iquiteños, bueno, tienen una sexualidad muy libre, entonces la gente va, incluso familias, y se divierten con los dibujos de Ayuco, ¿no? Bueno, ¿ustedes se acuerdan del video de Barreto, ya se ha muerto mi abuelo? Bueno, está filmado ahí, ¿no? Y las pinturas que se mueven mientras Barreto toca son animaciones de las pinturas de Ayuco, ¿no? Todos los años Ayuco pinta con nuevos, renueva el refugio, es decir, los que están viendo acá es probable que ya no lo vean si ustedes van a Iquitos, ¿no? Pero es un lugar indispensable para visitar, ¿eh? Otros diseños que hizo Ayuco. Es ese Amazon Kiss, su homenaje a Kiss en la Amazonía, y un homenaje a Mick Jagger. Bueno, Mick Jagger vino al Perú en los años 80,
porque supuestamente él iba a ser el personaje principal de una película de Werner Herzog que se hizo acá, que es Fitzcarraldo, ¿no? El personaje principal es Klaus Kinski, pero durante la primera semana vino Mick Jagger. Mick Jagger iba a ser el protagonista, pero Werner Herzog no lo pudo controlar y a la semana renunció. Pero él iba a ser el protagonista de Fitzcarraldo y vino precisamente al Perú para eso, y a Iquitos, ¿no? Y dicen que la primera noche que pasó Mick Jagger, deslumbrado así por el paisaje amazónico, las mujeres, el calor, las bebidas, así, después de su primera noche de juerga, Mick Jagger, la leyenda cuenta que dijo esta frase, ¿no? First time in my life I'm free. Por primera vez en mi vida me siento libre. Y ese es el homenaje de Ashuko a Mick Jagger en Iquitos, ¿no? Y acá está un mototaxi, ya que el mototaxi es el principal medio de locomoción en la Amazonía, tuneado por Ashuko, ¿no? Este mototaxi lo trajimos a Lima para la exhibición de Poder Verde en el Centro Cultural de España. Bueno, acá está Ashuko, es un personaje, en la exhibición de Poder Verde de Buenos Aires. Y la intervención que hizo para el Centro Cultural de España. Bueno, todo lo que tiene el arte popular en el Perú, ¿no? Descargado, desbordado, juguetón, con terror al vacío, ¿no? El artista popular necesita llenarlo todo y este fue el resultado, ¿no? Y a la izquierda ven esa frase ayahuasca. Y bueno, la mayoría de artistas que conozco populares son muy tradicionales, son de alcohol, ni siquiera consumen muchas drogas. Pero el ayahuasca sí es una cosa muy especial, muy aparte. Y el artista que más ha trabajado con este tema es Paula Maringo, ¿no? Acá ya saltamos fuera del arte popular, ya nos movemos en otro terreno, que es el terreno visionario, el terreno de las mitologías nativas, mezcladas con mitologías occidentales. Hasta hay ovnis, que en realidad son conectores espirituales entre el mundo de acá y el mundo de allá, que en realidad está acá también. Es muy complejo el universo de Maringo, es un artista que yo lo recomiendo siempre, es quizás el artista peruano popular que ha llegado a más lados del mundo. Bueno, él falleció también hace unos años, pero su obra ha tenido mucha influencia. No sé cuántos de ustedes conocen al artista norteamericano Alex Gray, es un artista visionario, bueno, él es un fanático de la obra Maringo. Bueno, ¿se acuerdan de la portada del útero en Nirvana? Ya, ese es Alex Gray. Las portadas de Tool, de este grupo de metal, que son también como radiografías de cuerpos, son de Alex Gray, que también es un artista popular, bueno, un artista calle, muy, muy cotizado en Estados Unidos, ¿no? Pero que tiene la influencia muy fuerte de la obra visionaria de Paula Maringo, ¿no? Y yo podría hablar y mostrarle más imágenes de la fabulosa obra de Paula Maringo, pero eso ya sería otro tema, solo hablar del arte amazónico, del arte visionario. Les he hecho un breve panorama de toda la gráfica popular en el Perú de las cuatro zonas y espero que esto sea como una inquietud para que ustedes cuando viajen a cualquier lado del Perú presten un poquito de atención a esas cositas que uno ve en la calle, esas publicidades, porque detrás de esas publicidades hay nombres, hay historias, hay todo un universo que es súper valioso que nosotros rescatemos y valoremos, ¿no? Bueno, si hay preguntas, gracias.